Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Pues una cena más, una reunión más, como ustedes quieran, a este templo de la gastronomía, este templo de la cultura que es el riojano de ayer, el riojano de hoy y seguro, seguro, el riojano de siempre. Y esta noche vamos a cenar con Fernando Zaballa. Bienvenido, Fernando Zaballa, que a usted todo el mundo le llama cachimbo. ¿Sabe que es una danza en Chile, en la zona de...? Bueno, pues buenas noches y a Buenas noches, ver si. Y buen el apetito. riojano, y buen apetito. Pues sí, buen lugar. ¿Tiene buen aspecto usted? Ya lo creo. No le pregunto la No, edad porque. porque no me atrevo. Sí, porque. No, se lo voy a decir. 71 años. Está, usted es un ¿Ves? niño, un ¿Cómo ve? niño. Y gracias a Dios, estoy muy bien. Está estupendo, Estoy muy está estupendo. Que conocía al riojano, supongo, ¿no? bien. Es un Sí, sitio sí, sí. clásico. Sí, porque por aquí andamos. Recuerdo mucho cuando venimos aquí a los concursos, ahí al. ¿Cómo se llama? El Arriba teatro este de arriba, sí. el Teatro Pereda. No, el que este que tenemos aquí el casting, ¿cómo es? Bueno. Ah, sí, está aquí al lado. Sí, 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 ahí sí. vienen los concursos, ahí a veces, Sí. Ah, buen sí. sitio. Y por aquí hay algún vinillo y tal, sí. Y hace Bueno. poco estuvo cenando con nosotros Jesús Carasa, que ha tenido mucho éxito en pintura allí, en esa exposición. Ya. Y se hizo también una exposición sobre los hermanos Calderón, muy unidos al riojano y a esta calle. Estaba el Drin. Ya. Viejo Drin. ¿Qué tiene, señor Fernando Zaballa? Cachimbo. ¿Qué tiene de especial la vihuela? Que salen nombres, hombres míticos de la copla y de la canción cántabra, entre ellos su padre, que hablaremos enseguida. Bueno, pues no sé, como un rincón más de Cantabria que salen, hay ocasiones en que salen, después no salen y así, hay lugares que siempre, en todos los lugares hay personajes importantes, si no me da comillas, que Cabezón, San Vicente, o pueblos pequeños también, en fin. De todas formas, dicen que es un sitio muy mágico, ¿no? Para el folclore, que es No. muy puro, que sale, bueno, que la gente que sale de allí no es esa mezcla un poco, con todos mis respetos, del folclore asturiano, el folclore vasco, que sale es muy, muy, muy cántabro, muy montañés, muy auténtico, ¿no? Muy, Bueno, muy no, original, pero ¿no? también muy, sí, asturianos Sí. también tienen buenas corrientes tenemos de Asturias, porque tenemos raza de origen. De Asturias sí, sí tenemos corriente, sí hay corriente, ahora ya menos, pero anteriormente sí tenía Asturias, se cantaba más canción asturiana antes, cuando yo era niño, que montañesa. Sé que sí había, sí. Ahora, Había hoy mucha en afición. día, bueno, pues no sé. Y usted que conoce México también se había mucha afición, ¿no? A las rancheras, ¿no? En el norte, ¿no? En Oh, sí, Cantabria. encantaría mucho, mucho, mucho lo que ocurre, que es que no había tanto, pero yo recuerdo siendo un chavalete, ya íbamos a comillas, que había un poco baile de aquellos tocadiscos, y ya entonces había unas canciones rancheras que de aquellas que penetraron y que no se olvidan nunca, No, nunca. usted, le voy a contar una cosa que a lo mejor no sabe. Estuvo a punto de venir aquí, luego no pudo por falta de tiempo. Tuve que grabar hacer una película. Roberto Macho Quevedo, que está siempre con nosotros en la cámara, lo sabe. Jorge Negrete estuvo a punto de venir a Cantabria, a Santander, Cantabria, sí. pero no pudo porque fue a grabar una película que se llama Jalisco canta en Sevilla, Ah, con Carmen Sevilla. sí. Pedro Pero Infante, en fin, la creo que gente. la he visto, creo que la he Usted visto. conoce México, además, que por eso Sí, digo. es todo, en dos ocasiones he estado en México, sí. Sí. ¿Fue a cantar o qué fue? Sí, claro. Qué Que sí, fuimos maravilla. ¿En la casa de a. Cantabria estuvo? Sí, claro, en la Casa de Cantabria y bueno, en varios lugares también, como el Puerto ¿Estaba Chico. Abascal de presidente o no? ¿Que era la época de Abascal o no se No. acuerda? No, 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 era más acá, era más acá, yo creo que sí. Señor Fernando Zaballa Cachimbo, que de la casta le viene al galgo, porque si hay un nombre mítico, un hombre legendario en esto del folclore cántabro, pues es Masio, su padre, ¿no? Que Sí. está en la historia, verdaderamente en la historia de la mejor canción, del mejor folclore, de la mejor tradición de Cantabria. Trovador, trovador, ¿Por era. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sigue recordando a su padre? ¿Por qué es tan legendario, tan Pues mítico que la figura de su era el padre? mejor trovador que ha dado Cantabria. Era más bien casi poeta. Él había aprendido ya bastante con Jesús Cancio. Conocí también a Rafael Alberti en el puerto de Santa María cuando aquellos que lo llevaban prisioneros estuvo con él y tuvo una relación Bueno, Rafael conocida con. Alberti nunca estuvo prisionero, ¿eh? Se fue antes de terminar la guerra, Pues. ¿eh? No, Rafael Alberti no, seguro que no. Pues estuvo con mi Sí, ah, bueno, padre. eso sí, cuando vino, pero no, no, no estuvo nunca prisionero. En cuanto perdió la República, se fue a Italia, seguro, pero bueno, para ti no tiene No, importancia. sí, No, bueno, estaba contando. claro. Y su padre conoció a Gerardo Diego también. A Gerardo Diego, a Supongo, Cancio, a Alberti. supongo que sí, Fue supongo casi poeta, ¿no? Su padre es que era que sí. poeta. Me Sí, han es que dicho que era. escribía, que incluso escribía muy bien.
Bueno, escribía de lo que es escribir a mano. Quiero decir que, vamos, que se inspiraba muy bien. Y ah, bueno, sí, es una mente algo privilegiada y en la inteligencia como historiador, como todo lo que leía lo aprendía ahí, así, una persona era... Algo que además era un hombre de izquierdas, pero muy respetuoso con todo el mundo, ¿no? Sí, era un hombre, digamos que de republicano, pero muy respetuoso, sobre todo con la iglesia, con los curas, con todo, sí, totalmente respetuoso. ¿Sí? Y lo que pasa es que él decía que, bueno, que para él la mejor gobierno que había era la república cuando pretendía, claro, que hay un fracaso. Decía, hay que agrandar las pequeñas fincas del norte y achicar las grandes fincas del sur para que todo el mundo se reparta y produzca. Está muy bien dicho, ¿eh? Sí, eso es así. Está muy bien dicho. Yo creo que todos nuestros telespectadores seguro que están de acuerdo, yo no, también. Bueno, es que lo decía mi padre, que era el proyecto principal de la República, por eso estaba... Bueno. Claro. Sí. Pero de todas formas su infancia fue feliz, ¿no? Sí, hombre, claro, ya lo creo, sí. Bueno, infancia... Sí, mi padre entonces ya era también bastante cantador de eso. Y como hablamos otro día, hablando, me dices que tengo amigos, o sea, yo tengo amigos cualquiera, porque yo recuerdo en aquellos tiempos eran amigos los gitanos nuestros, los críos mismos de los gitanos, alternábamos con ellos. Y como eran unas gentes que iban y venían, sabían mucho más que nosotros, sabían de canciones. Claro. Yo aprendí canciones con un niño como yo, de asturianas. Porque ellos venían a lo mejor de Asturias, o no estaban por las minas, donde fuera, en fin. Y sí. O sea, que en fin, hay una trayectoria ahí que ¿Cómo le llamo? Bueno. ¿Fernando Zavalla, Cachimbo, como que cómo le llamo? ¿Cómo le sigo llamando? Pues los que tienen confianza conmigo me llaman Cachimbo. Hombre, los otros pues dicen Fernando, pero el nombre artístico yo... Hombre, usted es muy amigo de José Mari Álvarez, que es compañero y amigo, ¿no? Pues bueno, con José Mari, yo soy muy amigo José Mari, ha estado cenando también con nosotros. Te voy a decir un poco dónde viene mi padre, que era... Sí. Entonces tenía tres hijos, más o menos, y decía, ajá, la vida es un teatro, que hay que hacer el payaso de cualquier manera. Entonces decía, mira, uno de los hijos, Cachimbo, Cutibamba y Cabezón, se juntaron una tarde para cazar un ratón. Y el ratón fue tan valiente que se metió entre toda la gente y no lo pudo pescar ya. Ya que está, dígame algo así, una trova así, dígame una cosita, ahora que ha empezado, dígame una cosa así, a ver algo. Supone que estamos ahí con unos vinitos, luego tomamos, si quiere tomamos un vinito, estamos ahí en, es que estamos en rodeados, en el Riojano, que enseguida se llena. El que tenga la ocasión sobre Cantabria volar, observará el paraíso que Dios nos quiso dejar. Hay que visitar Cantabria. Cuando florecen los valles, los árboles y los valles ya verdean, y en las montañas más altas aún queda la nieve fresca. Esto es con motivo de... Por recuerdo de un viaje, pues creo que íbamos por México y de Madrid a Santander, volamos por encima, era en el mes de marzo, entonces volamos por encima de las montañas, había que una nevauca y estaba más guapa, pero ya estaban también floreciendo los árboles, y de ahí, bueno, pues aquí hay una trobuca allí. Que luego, si quieres, me dicen que a usted le caen mejor los mexicanos que los gringos, que los norteamericanos. ¿Qué le pasó en Estados Unidos? ¿Qué le pasó? No. ¿Que le caen mejor los mexicanos, no? No, ¿por qué? No me caen mejor ni peor, no. Son distintos. ¿Qué le pasó en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, hemos ido dos veces a México. La primera vez fuimos con el grupo Voces Peña Sagra. Y después ya volvimos otra vez y ya éramos el grupo Tanea. Magnífico. Entonces pasamos de México. Pasábamos a Los Ángeles, a California. Ajá. Estuvimos cantando en Los Ángeles, en San Francisco. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Bueno, ¡qué maravilla! Digamos que más bien para la gente de España, cántabros y de, bueno, y hay muchos gallegos, navarros, sí, y toda la gente así, que migrantes de aquellos. Sí. Y para eso es lo que, en fin, cantamos, aunque... Bueno, había, yo no digo por mí, pero en el grupo había cantantes muy importantes como eran los hermanos Agüero, que... Hombre, magnífico, claro. Y cuando fuimos la primera vez, que fue muy bonito, aunque fue un poco más eso, éramos Voces Peña Sagra, los hermanos Cosío. Sí, lo conozco, muy bueno. Los hermanos Cosío, Rafi. Está diciendo el nombre, es verdaderamente importante. Rafi Nacho y Mando y Sergio, y yo como trovador. Fantástico. Y a mí lo que pasa es que me gusta más. ¿Pero qué le pasó en Estados Unidos? ¿Le pasó algo o qué? Que me cuentan, no, pues, que tuvo algún pequeño problema, que pasó. Es que la gente es muy, ya sabe cómo es la gente. Sí, bueno, ¿qué le voy a contar? No pasa nada. Yo llevaba el pasaporte bien, normal, estaba al día. Pero no era digital, era un poco más viejo ya. Entonces,
para pasar las fronteras pedían el pasaporte digital porque era más entonces una algo que salió, en fin, que no sé. Y entonces dice, pues hombre, es que a lo mejor tú al entrar en Estados Unidos con este pasaporte te van a poner problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, mejor, te vas a volar desde DF, México DF, a sí. Tijuana, allí tenemos un amigo, Máximo Cosío, y es que señor, tú vas a pasar por la aduana y luego él te coge en el coche para allá y ya te lleva sí. a Los Ángeles. Y así lo hicimos. Y claro, pero todo el mundo decía, bueno, pues a ver cómo pasa, a ver cómo no pasas. Entonces, pues bueno, pues yo llegué a la paso a la aduana. Y cuando llegué aquí, un mostrador así de grande, ahí estaba los tíos, una policía allí, sí, sí. A tomarte, empiezan a tomar fotos para aquí y para allá y esto. Y me piden la mano para pues, sacar. Eso fue de un accidente, porque usted es carpintero, sí, ¿no? Sí. Dímelo. Para sacar las huellas, me piden la mano así, Mari, y entonces se empiezan aquellos tíos a mirarse uno de los otros, ¿qué hacemos con este? Este no tiene la pinta de narcotráfico. pasa para allá. Entonces, sí. Andy, Nando Güeros, pues con estas anécdotas, pues sacó pues es un recorrido de cachimbo con las peripecias y tal, como. No me hable de narcotráfico porque la semana anterior hemos cenado con uno de los grandes defensores jurídicos de los narcos y toda esta gente que era Alberto Aldecoa. Que digo lo de Fernando Zaballa porque luego lo volvemos a comentar. Comida homenaje a Fernando Zaballa, cachimbo, sábado 4 del mes de junio en el Hotel Palacio Guevara. 35, hay que ir. Hotel Palacio Guevara. Roberto, entreceño, vamos a. Pues sácalo. Usted es muy amigo de José Maris Álvarez, ¿no? De nuestro querido compañero y amigo, mi compañero y amigo que hace bolos. Conmigo le cuesta porque no soy muy espabilado para los bolos. Me está explicando, pero no acabo de. Somos amigos de. Es muy amigo igual, mío. Sí. Igual cantamos en una feria, en una bolera, que en el puerto de Santa María, con unos buenos finitos y lo que haga falta. Yo le tengo mucho cariño porque dicen que tenemos la calva muy parecida, o igual, y los mismos bigotes. O sea que a mí me anima y por ahí andamos. ¿Cómo está exactamente, señor Cachimbo, señor Fernando Zaballa? ¿Cómo está exactamente o qué es exactamente un trovador? ¿Qué es un trovador? El trovador es el poeta rural, es el señor que hace las poesías de los pueblos rural, que puede ser no solamente de aquí, los mejores trovadores están en Cuba, dicen que en Cuba, como son los grandes artistas, cantantes. La trova cubana y la vieja trova cubana. Sí, la trova puede ser cantada, puede ser recitada. Ajá, ajá. De los temas que pasan por los pueblos, por las labores de rurales, o sea, es la que no lleva estudios como, no sé, como la rima y todas esas cosas, no, uh-huh. Es una cosa que un pastor cuenta lo que le pasa a él con su manera, que aprende de unos de otros y así, y eso es lo que es la trova. Cachimbo, ¿por qué usted es trovero? Es decir, por herencia, por seguir con el nombre de su padre, por dignidad, porque no se pierda las viejas tradiciones de esta tierruca, por vanidad, por salir los medios, por dinero, ¿por qué usted? Lo primero para hacer las cosas tiene que ser que lo sienta. Que las quieras, claro. Que lo sientas tú, lo haces lo que tienes tú. Yo muchas veces estoy cantando muchísimos sitios solo. Canto para mí, no canto para nadie, es normal. Y la trova pasa más o menos igual. Lo que pasa es que ya en los tiempos que he vivido yo, pues he tenido que coger la trova un poquitín y adecuarlo un poco a las circunstancias y buscar lo que va para aquí o va para allí mejor. Porque en el momento que la metes como espectáculo, en los escenarios, pues hay que tener ya mucha ética para decir, bueno, aquí no, si cuento una de vacas en Santander, claro, pues no llega tanto. Claro, o claro, si cuento claro. Una de mi padre muy importante que tiene aquí de Santander, pues es muy bonita, pero para la comarca esto donde se habitúa en el caso este, ¿no? Cachimbo, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Y alguno va a seguir o sigue la...? No. Qué pena, ¿no? Mi padre tenía 7. Y de los 7 solamente sé yo decir una trova de mi padre. Por eso cuántas veces me dicen a veces, pues, oye, es que tú aprendiste de tu padre, que yo digo, sí, me aprendí de mi padre. Pero a mi padre, lógicamente, no me enseñó nada. Fue lo que yo procuré seguirle a él, y sobre todo cuando ya tenía bastantes años, porque era una enciclopedia, y aprender de él. Porque el que no quiere, no aprende. No quiere decir, tú puedes heredar mucho de lo que quieras,
Pero si no vales para pa mantener esa herencia, no, no. Cachimbo sí que se va a hacer seguro en la recopilación de todas sus trovas, de todas sus, pues eso, todas sus canciones, toda su historia. Si hay que elegir, o yo le digo ahora, vamos a ver, ¿cuál es su mejor trova? La de su padre me han dicho que es una de la ermita, no sé qué, vamos, tiene varias, pero la suya, ¿cuál sería? Bueno, para mí una que le saqué yo a, digamos que a la Virgen del Moral, que es una, la de la ermita, esa es, me han dicho. Esa ermita, esa es la que mejor tengo yo, sí. Sí, sí. Dígame una cosilla así, ¿cómo era? ¿Cómo empezaba? Crucé la braña el moral con nieve hasta la cintura. Mi madre estaba llorando, era una noche muy cruda. Eso lo empiezo así, y luego pues meto una retaila que es, pues, si quieres. Oiga, te la digo entera. Tiene una voz prodigiosa usted. Bueno, porque ¿sabes qué ocurre? Que no, dice, que no se lo ha dicho nadie, se lo ha dicho muchísima gente. No, ¿sabes qué ocurre? Que es que el que con lobas anda... Oye, les doy mi palabra de honor, querido telespectador de Televisión Popular, de Popular Televisión, de Conversaciones del Riojano, es apuro a eso, apuro. Apuro chingada, que dicen en México, que dirían así, apuro, porque no hay ningún micrófono ni nada, que, en fin, Roberto no me dejará mentir. Qué maravilla. ¿Cuál es el mejor...? Tendría que hacer, yo le voy a hacer su biografía. ¿Cuál es el mejor momento que ha vivido Fernando Zavalla Cachimbo? ¿Cuál es el momento más complicado, más duro, más? ¿Cuál sería? Primero vamos al momento, tendrá mucho supongo, pero el momento más agradable, más gratificante para usted, que todavía le queda mucho. Pero ahora, si tiene que hacer una recopilación, volver hacia atrás. Bueno, a ver, que muchos empezamos. Bueno, si es que empezamos, una cosa es el transcurso de la vida, lo más importante, y otra cosa si me estás preguntando por cuestiones relacionadas con el folclore. Sí, con el folclore, el momento más... Bueno, no sé... Por ejemplo, cuando ha actuado en México, en Los Ángeles, o cuando le han aplaudido en los pueblos de Cantabria, ¿cuándo? En muchos pueblos, y a veces en reuniones muy pequeñas, a lo mejor con 20 o 30 personas. Eso es lo que más... Cuando los tienes aquí, te los estás llegando, eso sí. Y en actuaciones también, cuando hemos estado sobre todo con el grupo Peña Sagra y Tanea, hemos tenido días de mucha gloria, de éxitos importantísimos, digamos que el conjunto del grupo. Fernando, y además, y el momento más duro fue, por ejemplo, cuando el accidente suyo, a lo mejor. No. Sí. Me han dicho además que es un magnífico carpintero. Bueno, he sido siempre carpintero, sí. Pero me han dicho que carpinteros hay muchos, pero me han dicho que es magnífico carpintero, bueno, que sí, es un artesano, porque bueno, me lo han dicho. Eso lo tiene que oiga, decir. Oiga, que no me discuta, que me han dicho que es muy bueno bien, usted. Bien, pues bien, muy buen carpintero, sí, aparte de trovero, sí. Aparte de trovador y aparte de cantante, sí. Que era muy bueno, que es muy bueno. Tenía 33 años cuando me corté esta mano, entonces con dos hijos y otro por camino, entonces pues la verdad es que fue en un momento ya... Porque siendo trovador... No se gana mucha plata, mucho dinero, ¿no? No, hombre, pero decía que... Tampoco que, mal, ¿no? Bueno, ganado. Para unos vinitos tenemos, ¿no? Sí, pero gracias, tenemos. Pero es que no se entiende todo con ganar dinero. No, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero bueno, ya sabe cómo ahora estamos en esos tiempos que... Ya, sí, que... No es así. Yo he ganado muchísimo, en sobre todo en amistades y en... Y en aprecios, que me aprecia la gente, y en relaciones, y en eso se gana mucho. Ese es el valor principal de, ¿se le han dicho, de las cosas? ¿No le han dicho que usted es un hombre muy carismático? A mí me está impactando. Carismático, bueno... Brillante, que es un hombre de mucho carisma, de mucha atracción, que es un hombre que llena la pantalla, que llena los micrófonos. Hombre, no diga que no se lo han dicho nunca, pues se lo digo yo. Hombre, como se expiró, por favor. Pues es verdad, y eso que me coge una noche un poco complicada, porque, en fin, estoy un poquitín así... Noches alegres, mañanas tristes. Ahí estamos. Y esta noche, ¿con usted qué? ¿Usted le gusta el orujo y esas cosas o no? Sí, pero tengo que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Bueno, porque me hace daño, no tengo vesícula, entonces, bueno, pues tengo... Y no me gusta pasarme la bebida. Nos tomamos una tequilita. La tequila no diga que no tomo tequilas allá. Sí. No es de lo que más me gusta. De México lo que más me gusta es las mexicanas y las rancheras. Ahí estamos, licenciado. Las canciones. Sí. Cosa. Sí.
Y parte muy importante. ¿Tiene como un... las pirámides de Teotihuacán. Sí. Que subí corriendo arriba y andaba preguntando a los compañeros que son. No me diga que ha subido arriba porque no me lo creo. Ha subido arriba, sí, pero corriendo no, ¿eh? Bueno, primero que los compañeros. No me diga que yo lo, en fin, hace muy poco he estado, cuesta, ¿eh? Cuesta. Mira, y usted tengo y yo. Bueno, yo soy un poquito más joven que usted, pero no se crea que demasiado. Una de mis grandes virtudes creo que es el haber alternado con la juventud. Primero procuré mucho cuando era niño estar mucho con los viejos. Y con la juventud. Entonces, es que yo he ido a México y he tenido, pues he estado en tres grupos y todos son como hijos míos de edad. Entonces, claro. Cuando los como los cosíos y los agüeros quisieron llegar arriba, yo estaba allá arriba, en la pirámide. Bueno. ¿Dónde se, ahora ya sabe que no se llama México DF, se llama Ciudad de México? Sí, lo han cambiado. El PRI hace algunas cosas incluso buenas, han cambiado, ahora se llama como el antiguo nombre hispano que se llama Ciudad de México, ya DF se acabó, eso para los ringos, para los de arriba. ¿Dónde se quedaba en México, en DF, en qué zona? En el Estela Marí nos quedábamos. ¿Qué, dónde está, en qué barrio es? ¿Cerca de Polanco, por ahí? No. ¿Cerca de la Avenida Reforma? No, ¿cómo se llama aquello? Que la avenida muy, que es muy larga. La Avenida Reforma, ¿será? Reforma, pero... Sí, yo creo que la Reforma, ¿no? Porque si la Avenida Larga, la única que hay, que la hizo Don Porfirio. Sí, Porfirio Díaz, oriundo de Reynosa. Don Porfirio Díaz, que estuvo por aquí, ya sabe que estuvo por aquí, por Cantabria. Era oriundo de Reynosa, sí, mi padre. Sí, no solo él, y el general Obregón, y... Uh-huh. Sí, sí, que en fin. Tenía mi padre una anécdota, bueno, que no sí. Era... Cuente. Que no era una anécdota, decía que... Que cuando se formó la República Mexicana, entonces, porque entonces fue enviado don José Zorrilla a México, pues, como representante de la corona española, para seguir tratando con aquella república, aquellos gobiernos, para seguir tratando y seguir trayendo, bueno, tener claro, comercio. Claro. Pero en alguno de los puntos que estamos discutiendo en una mesa, pues, resulta de que se sublevó un mexicano de aquellos en contra de España y el español porque no estaba de acuerdo con alguno. Perdón, a Chupín y esas y, cosas. Y decía, ¿no? Cuando unos cago en Prín y en Colón, Pizarro, don Juan Topete, y todo el peninsular que hay de Madrid, Albacete, me chingo en el Guadalete con toda su gente guapa, y por decir en conjunto, yo me cago hasta en el punto que España ocupa en el mapa. Y le dice don José Zorrilla, mire usted, escuche, ¿eh? Si pública es la mujer que por es conocida, república debe ser la mujer más prostituida. Y todo aquel que se declare de la república, hijo, le digo yo a este punto fijo que es un hijo del país y con gorra colada, por no llamar al otro. Por cierto, nuestros espectadores lo saben porque son gente muy culta, por eso están viéndonos. Pero José Zorrilla, como ustedes saben perfectamente, es el autor, entre otras cosas, el puñal del Godo, pero es el autor de Don Juan Tenorio. Juan Tenorio se ha representado mil veces en México, en Guatemala, en Honduras, en fin, es uno de los clásicos de los teatros, que se está llenando el riojano, que esto le habrá emocionado. Yo quiero ir a esto, ¿cómo que hablo con José Mario? ¿Cómo hago? Lo vuelvo a poner, es el sábado 4 de junio de este año, obviamente, en México, un mexicano diría, en el año del Señor o de la Virgen de Guadalupe, a las 14:30, 35 euros, Hotel Palacio Guevara, Entreceño. Hay que ir. ¿Cómo es libre, supongo? Yo puedo ir, ¿no? ¿Puedo ir? Le habrá emocionado el homenaje. ¿Puedo ir, no? ¿Me invita? Supongo no, me invita, no, yo me pago la plata, yo me pago el dinero. Supongo que puede ir todo el mundo. Yo, es que yo en este qué tema... emoción, ¿no? Yo no me meto ya, yo bastante con... Sí. Pero bueno, que es abierto, quiero decir que podemos ir... Hombre, yo soy amigo suyo ya, pero no le conocía, me refiero de hablar con usted. Le había oído cantar y me había hablado... José Mario, o sea que podemos ir cualquiera, ¿no? Porque... Le voy a hacer un atraco al final. Que está lleno prácticamente el riojano. Estamos, bueno, pues vamos a cenar. Usted dice que el tequila poco, yo tomaré los tequilas por usted, los suyos y los míos, aunque no estoy yo en condiciones, pero en fin, bueno. Pero cánteme algo, hombre, cánteme. Ya ha recitado, cánteme algo, así, sin micrófono, sin nada. Yo sé que es una que no está preparado, pero como ha cantado bueno, yo algo, bueno, anímese. Cuando yo tuve la gran ocasión de la gran virtud emoción, que a mí me entrevistó el señor Labordeta. Hombre. Entonces, sí. Pues bueno, dije, a ver cómo es la cámara. Buena gente, un poco zurdo, pero buena gente, nadie es perfecto. Bueno. O sea, tenemos un buen profesor no y un gran ya, entonces. Un poco zurdo, pero nadie es perfecto, insisto, pero buena gente. Entonces, buena bueno, gente. A ver, ¿qué te...? Y le dije yo, vengo desde la Ayuela, junto al Monte de Corona, a cantar unas canciones o recitar unas trovas.
a ensalzar las tradiciones de mi divina Cantabria. Y aunque me llaman Cachimbo, yo soy Fernando Zavalla. El día de San Antonio, para mí es fiesta de guardar, que tengo día la braña, a Santucu venerar. San Antonio el de Cavieres está en el monte Corona, entre pinos y cajigas, tiene una almita preciosa. Ya sube la procesión de Cavieres pa' Corona, sube los viejos cansados cantando, sube las mozas. Queridos telespectadores, Popular Televisión, en el Riojano, Conversaciones del Riojano, en su casa, y yo qué voy a decir, que estoy de verdad, llevo muchos años de periodismo y en fin, ha visto casi de todo, pero hoy incluso me estoy emocionando, a lo mejor que es, y todavía no he tomado ningún tequila, querido Fernando Zavalla. Por cierto, había un jugador del Racing buenísimo, Neva Zavalla. No sé, precisamente, si precisamente tenía o debe ser. Yo soy muy del Racing y muy del Real Madrid, ya se lo digo. Debía no soy ser futbolero, pariente, pero le digo nuestro, mis equipos. Pero no tenemos relación con nadie del apellido Zavalla, porque además mi padre eran tres hermanos, el uno no tuvo hijos, la otra estuvo soltera, y solamente era mi padre. De mi padre no tenemos del apellido Zavalla, porque eso es una historia ahí de que mi abuelo pues marchó para la guerra a Cuba, después, o sea, cruzó tres veces el Atlántico en aquellos tiempos como emigrante, y pero no salió bien con su familia de allí, por lo que se ve. Era una persona que aunque había nacido en Otañez, pues fue... Sí. No, que sí, todavía un poquitín, pero que sí, estamos ya terminando. Fue bautizado en el País Vasco porque no daba, tenía sus fueros y libertades y no daba quintos, pero él salió de allí, no sé, sí, algo pasó, algo, sí. Fernando, le veremos, bueno, nos veremos antes seguro, ya con José Mari ya quedo yo, pero vamos, el homenaje suyo ahí me tiene, el Palacio Guevara, Entreceño, el sábado 4 a las 14:30, 2 y media, 35 euros. Bueno, José Mari me invita seguro. Seguro que sí, que tiene, gana más que yo en televisión, pues seguro que sí. Fernando, de verdad, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay.